Buenos días, soy Virginia Castanedo. Aquí estamos una vez más en un vídeo del canal de Creatividad y Educación Emocional. Hoy hablando de uno de los grandes de la psicología humanista, Abraham Maslow, y de sus personas autorrealizadoras. En este caso y en este vídeo vamos a hablar de cuáles son las motivaciones y las gratificaciones, es decir, en qué basan su vida las personas autorrealizadoras, que son básicamente las personas felices y basadas en valores. Bueno, la gratificación de estas personas no se basa en una, no se basa en la economía, el prestigio, el estatus, ni en otras necesidades. En lo que sí que se basa es en esa gratificación interna de saber que estás haciendo lo correcto, tratando de hacer un mundo mejor. Por ejemplo, son personas que se alegran mucho de los logros de las personas, se alegran de que triunfe el bien, de que finalmente las personas con las que se relacionan, pues siempre hay épocas en las que lo puedes pasar peor y demás, pero cuando finalmente logras salir de esa situación difícil, son personas que sabes y sientes y notas que se alegran de manera sincera. Igual que sienten una indignación, la indignación que nace de la injusticia, de cuando es el mal el que triunfa o las personas malvadas se salen con la suya. Tratan de hacer un mundo mejor siempre desde la paz y la armonía, y es muy importante, aceptando las cosas y las personas como son y a la vez tratando desde la responsabilidad y desde su punto de partida, su entorno más cercano, desde la responsabilidad, tratan de cambiar aquello que no les gusta del mundo, siempre, o de las personas, siempre aceptando lo que realmente hay, porque parten de la paz. No buscan el enfrentamiento ni la lucha, aunque si se ven obligados a pelear en casos extremos, como por ejemplo en guerras, rebeliones y demás. Esta es una opinión personal, entiendo que continuarán luchando por las injusticias, porque las situaciones que marca Maslow siempre son situaciones muy ideales. Ojalá todo el mundo pudiéramos vivir esa situación ideal en la que nos basáramos en meta necesidades, porque realmente tuviéramos todas las necesidades básicas cubiertas.